Tell me who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seals. You know, God walked out in the cool of the day, called Adam by his name. But he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. And tell me, who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Now Christ had 12 apostles, 3 led away. He said, watch for me one hour while I go yonder and pray. Now tell me, who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator, tell me, who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Right. Aquí estamos, en la cueva. Y aquí es donde nos vamos a tomar la cervecita. Digo, si esto parece un bar, bar la cueva. Saludo a mi Pili, mis niñas, a todo el mundo que me está escuchando. Hemos cumplido nuestro objetivo. Hemos llegado a la cola del pantano, al sitio donde más se cierra, donde los arroyos pues inundan el embalse y toca volver. La verdad es que la experiencia ha sido única, ha sido grata, ha sido intensa. Solo va a quedar otro día por ver. Habrá que repetirlo. Antonio, impresiones, Clay. Pues como siempre, uno de los privilegios poder descubrir sitios que están tan cercanos a nosotros y que pues, no los conocemos. Y con un poquito de suerte y un amigo que te deja materiales, pues. Es alucinante los sitios que hay por ver. Absolutamente salvaje este pantano, lo bonito que tiene, que está rodeado por bosques de pinos, que da un ambiente de lago, pues no es muy grande, es asequible. Un tiempo y una caña, un tiempo y un remo. Impresionante. Mirad qué vista más maravillosa. Who's that right? I'm trying to get away.
estamos de vuelta.